Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Este video no será sobre un gameplay de Geometry Dash, no, será un tutorial para aquellas personas que están empezando en esto de YouTube. Esto será un video para las personas que no saben nada de edición. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gente quiere tener los mejores intros en sus videos, pero no tienen la mínima idea de cómo hacerlo. Así que si quieren aprender cómo tener los mejores intros, quédense en este video. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es estar obviamente conectado a internet. Lo segundo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito. En mi caso es Google Chrome. Una vez ya cargada esta página, nos vamos a meter a la página de Panzoid. Bueno, aquí... Ah, mira, aquí la tengo, Panzoid. Pero vamos a hacer para que ustedes expliquen, para ver cómo van a hacerlo. Ustedes van a buscar Panzoid. Aquí Panzoid. Y nos metemos en el primer link, este, Panzoid. Y aquí va a haber muchos, pero muchos intros por muchos usuarios. Aquí ustedes escogen el que sea de su grado. Así que yo aquí yo tengo uno de prueba, nomás para ver. Y a ustedes pican el intro. Y luego les va a hacer otra vez esto. Y luego le apretan aquí Open Clip Maker. Y apretamos. Y después de esto les va a salir como una pequeña barrita de carga. Esto tardará un poco dependiendo de su internet y dependiendo de cuánto es lo que dure el intro. Aquí como ya se me cargó. Después de que se les haga cargo, nos vamos a este cuadrito o un cubo. Aquí donde diga text, aquí le picamos donde dice name. Y aquí abajito picamos y borramos donde dice name. Y ponen su nombre, al mío voy a poner el path, porque así yo tengo mi canal. Le damos en ir. Aquí después nos vamos hasta acá abajo. Más abajo en esta. En esta pequeña. Esta pequeña flechita. Aquí le damos en esta pequeña barra donde dice Start Video Render. Le apretamos. Esto lo que hará es descargar el intro. Esto tardará un poco ya dependiendo de cuánto es lo que dure el intro. El intro dura por lo menos entre 10 y 11 segundos. Pero se tarda mucho en descargar. Así que para no hacer tan largo este video, pausar el video y luego despausar el video cuando ya se esté descargando para explicar los siguientes pasos que vienen a continuación. Así que pauso el video y nos vemos en un rato. Chau. Bueno chicos, una vez ya descargado el intro, nos aparecerán estas dos pestañas. Nosotros apretaremos donde dice Download Your Video en esta primerita. Estamos. Espera, tapa. Perdón chicos, tuve una demora. Bueno, lo que importa es que apretando en la pestaña nos enviaría esta otra página. Aquí no tenemos que hacer nada, automáticamente se nos descargará el intro. Aquí como pueden ver, 422, se me acaba de descargar. Nosotros abriremos otra pestaña, que acá ya la tengo. Y buscaremos esto, Online Converter MP4 to MP3 Video, ¿ok? Aquí apretaremos en el primer link este, ok. Después de esto apretaremos en esta pestaña, elige o suelta el archivo, apretamos y le damos en documentos y aquí apretamos el intro. Esperamos a que nos cargue. Esperamos y aquí le damos en la tachita. No sé por qué me salió esto. A ver, vamos a enterrar. Vamos a enterrar otra vez. No sé por qué está devorando tanto. Bueno, apretamos otra vez. Elige o suelta el archivo. Apretamos. Le damos en documentos otra vez. Apretamos el intro. Y aquí preparando tu archivo para la conversión. Aquí esperamos un rato que se nos descargue.
Esperamos que no tarde tanto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Rápido. Vamos, vamos, cárgate. Vamos, vamos. Aquí está. El horno nos aparece esta pequeña pestañita y le damos en elegir un formato. Nosotros le apretamos en esta parte, en donde dice M4V. Apretamos. Ay, demonios. Es que cargué la pestaña y se me hizo otra vez, perdona. Documentos. Encuentro ese. Vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Vamos, es que no sé por qué tarda tanto. Vamos. Ándale, vamos. Ahí falta poquito, falta poquito. Aquí está. Aquí le damos a V y luego M4V. Le damos en comenzar. Aquí ya se estará transformando el audio. Porque cuando descargamos directo de la página de Panzo es un audio. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es convertir ese audio en el video, o sea, MP4. Aquí lleva 17, ¿ven? ¿No es cierto? Aumenta muy rápido, wow. ¿Qué es esto, chaval? Ok, ya lleva 42, 49, 50, va a la mitad, va a la mitad, vamos, vamos. Vamos, 80, 88, 89, bueno, 93. Y aquí estamos, ya. Aquí lo tendremos que decir, es en descargar. En descargar. Aquí aceptamos, cerramos esta pestaña. Vamos atrás. Acá. Le damos aquí y ya se estaría descargando. Cancelar. Y aquí, como puedes, ya le damos y ya siempre le damos en abrir. Y aquí ya podemos ver. Ya estaría el intro. Aquí vamos a ver cómo es el intro. El pass. Vamos. Son intros cortos para tus videos, así que estaría muy bien para ustedes al empezar esto. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y denle un pulgar arriba. En serio, me ayudaron mucho. Y por favor, comenten aquí en los comentarios si quieren otro video así de tutorial o quieren gameplays. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.